lloras y el consterno imaginario. Tercer bloque de Siento Rock TV en esta emisión, en esta cobertura especial desde Buenos Aires. Y ahora sí, llega la frutilla del postre. Es el momento de hablar de Malón, esta banda que se juntó el año pasado, en el 2011, que el último 18 de diciembre, en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, hizo su presentación oficial con una multitud que realmente colmó y agotó todas las localidades. En este caso, tras esa presentación, prometieron un nuevo show el 12 de mayo, allí en el mismo lugar, en el mismo estadio. Y por supuesto con un escenario casi a lo YouTube, un 360 grados. Es la primera vez que una banda metalera del género pesado argentino hace un show de estas características, de esta magnitud. Hay que decir que una multitud se dio cita a este lugar para ver esta gran banda argentina. Esta es la presentación, esta es la previa. Y luego, imágenes del show y por supuesto, la palabra, como siempre, de los protagonistas de la escena.
¿Qué te ha parecido el show de Malo? Muy bueno. Esto se nota que la gente contestó y que las buenas bandas perduran como el público. ¿Hacía mucho que no veías a la banda? No, lo vine a ver hace 2 meses cuando se volvieron a juntar. Y no, me pareció muy bueno y todo en general. Creo que apostaron mucho al show, al sonido, las luces y estuvo bastante bueno. ¿De qué parte? Respondió. ¿De qué parte sos? De Buenos Aires, de acá, provincia. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos y quiero mandar un saludo a Córdoba, que he dejado muchos amigos ahí en Córdoba y especialmente en Altagracia. Un saludo para todos. Gracias. ¿Primera vez que ves a Malón? Sí, la primera vez. ¿Hace cuánto? 4 años que ya empecé a escuchar heavy. ¿El sueño del pibe? Sí, claro. Sí. Bueno, me imagino que vas a seguir apoyando, digamos, cada presentación de Malón. Seguro, sí. ¿De qué parte sos? De Pontevedra, Merlos, zona oeste. Y ya sabes, tan lejos te venís para acá a verlo. Sí, sí. Pero... Gracias, maestro. No, de nada, gracias a ustedes. ¿Qué te ha parecido el show, maestro? Una masa, la verdad. Yo lo vi de las primeras épocas, me vengo del sur de Varela, antes venía con unos pibes, ahora vengo solo cada vez que puedo, me escapo, vengo a verlo porque siempre lo seguía a todos lados y la verdad que se pasaron, ¿no? Una masa. ¿Te sorprendió la puesta en escena del grupo? Sí, la verdad que sí, yo lo había visto ya en Ferro, en el 97, ya con otra puesta en escena en el microestadio, ahora lo veo acá, una cosa distinta, muy buena, la hace bien para la cosa argentina, nacional acá. Gracias, amigo. No, por favor, gracias a vos. Vamos a seguir preguntando acá. A ver, ¿qué te pareció el show? Bárbaro. La verdad que la primera vez que vengo, acompaño a mi familia y es un show increíble. ¿Habías escuchado Malón, obviamente? Sí, por ellos. Me vuelven loca todo el día. Mi hija, fanática, viene con toda la familia, mi hija, mi marido y la verdad que muy emocionada. ¿Esperabas algo así? No, la primera vez. La verdad que no me imaginaba. Y ojalá que le vaya bien en su gira y muchos éxitos. Bueno, me imagino que vos muy contenta, ¿no? Demasiado, el mejor recital que vi en mi vida hasta ahora. Es increíble como ellos, una banda nacional, pudo hacer esto. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 13. 13, y tan chiquita ya eligiendo por este género. Sí, sin dudas. No, y no me arrepiento de haberlos elegido, la verdad. ¿De qué parte sos? Tablada, La Matanza. Muchas gracias, ¿eh? No, a vos. Muchachos, ¿qué te pareció el show? Una masa, loco, una masa. Aguante Malón, ¿eh? Aguante Loma, loco. ¿De qué parte sos? De Loma, de Bunge. ¿Primera vez que ves a Malón? No, la segunda. Una masa, loco, una masa. Amigo, ¿de dónde sos? De San Nicolás, de Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo nos identificaste? Porque los vi por internet. Bueno, ¿primera vez que venís a ver a Malón? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el show? De primera. Oh, genial. Para diciembre me imagino que ya tenés tu presencia comprometida aquí. Seguro, seguro. Compré el DVD ahora. Más vale. No, amigo, gracias. Amigo. Malón, lo mejor de la generación de ahora. Loco, o sea, fue lo mejor porque nuestra generación pudimos ver Malón. ¿Me entendés? Yo tengo 21 años y para mí lo mejor, loco, Malón. Hermética, full, lo re disfruté. 360, toda la tecnología. Re loco, de vuelta en diciembre, Canto el show. Gracias, maestro. De Bursaco, aguante Malón. Con el amigo acá. Malón, lo mejor. En diciembre estamos acá. En 18. En 18 estuvimos acá hoy y en diciembre acá. Final año volvemos a estar acá. Pero cada vez mejor la presentación de Malón. Cada vez mejor, mejor. Va a seguir creciendo. Loco, la verdad no puedo creer el show que acabo de vivir, loco. No se puede creer, loco. Toda la tecnología sonó muy bien. El sonido estuvo mortal, aguante Malón, somos de La Esperanza, kilómetro 38 con los pibes, el 18 vinimos también, mortal. Así quedamos. Se cantaron todos, ¿cierto? Mortal estuvo, mortal. Aguante Malón, Vamos Malón. Y acá los... Ah, loco. La bandera, a ver la bandera que quieren mostrar los muchachos. Muy bien. Aguante, Ahí los muchachos. Amigo, ¿qué te pareció el show? Espectacular, loco, una masa. Aguante Malón. ¿Ya habías visto a Malón? Sí, ya lo había visto desde el 96. En otra etapa, digamos. En otra etapa en el cemento. Me parece que cada presentación es mejor, ¿no? Sí, cada presentación es mejor. Bueno, y el desafío parece que es imperdible, ¿no? Cada show que sale. Sí, se va más para arriba. Qué bien que le hace esto al género, ¿no? Sí, sí, lo alimenta un montón al género musical. ¿De qué parte sos? De Garín. Oeste. ¿Seguiste o tuviste la oportunidad de ver Hermética? No, la oportunidad de Hermética no. Y acá el amigo, gracias, acá el amigo que se encontró la púa. El mejor homenaje para Malón, viejo. Después de 15 años acá está, la púa, viejo. ¿Primera vez que ves al grupo? No, viejo. Tengo 34 años. O sea que ya lo has visto bastante veces. Mi adolescencia está acá perdida, boludo. Está acá. Malón a todos lados.
de Florencio Varela para todo el mundo. ¿De qué parte? Florencio Varela. Varela Brazategui, con mis amigos acá que están acá, son todos de ahí. Conseguí la púa, Randy, Grosso, Tano, glorioso, espectacular. Aguante, malo. Gracias, viejo, capo. Gracias, amigo. Bueno. Aguanta el heavy local, la verdad que queda chico. Las bandas internacionales con este espectáculo de última generación, aguante el heavy local. Amigo, ¿qué te pareció el show? Espectacular, la verdad nunca había visto a Malón tan bien, es lo mejor, la verdad. Regreso espectacular. El 18 te habías perdido, digamos, el 18 de diciembre te perdiste la presentación y ahora te tomaste toda la revancha. Ahora me volví, me vine porque me lo perdí, así que... Lo traje al pendejo. Me trajo el primo, así que pude disfrutarlo. Entendísimo, ¿no? Excelente, la verdad. Perfecto. Bueno, y acá ya lo viste a Malón en otra época. A Malón lo vi el 18, estaba ansioso porque, bueno, crecí escuchando Hermética, B8, y después descubrí Malón y jamás pensé que se iban a juntar y el día que me enteré, no dudé y fui uno de los primeros en sacar la entrada. Así que hoy lo volví a ver y, bueno, si puedo ir a verlo al exterior, bienvenido sea. Gracias, amigo. Por nada, loco. Bueno, ¿y acá? Acá, loco, la púa. Conseguí la púa, loco. ¿De dónde es el programa este, loco? Altagracia, Córdoba. Vamos, Altagracia, loco. Vamos, Córdoba. Malón con Hermética, con el metal argentino, loco. Bueno, ¿y los últimos minutos, amigo? Y la verdad, yo, un cañazo. Malón, loco, es la mejor banda que puede haber en la Argentina. Que viene de Hermética, que todo cosas temas, la verdad, en tres de seguridad me emocioné, estoy re contento, estoy hecho. ¿Ya lo habías visto el grupo? Sí, el 18, pero yo lo vengo escuchando de chiquito y nunca lo vi, porque la banda estuvo en los 90, yo era re chiquito y ahora que lo veo estoy pero más que feliz. Bueno, en este tiempo te estás tomando toda la revancha. Sí, por supuesto, sí, seguro. Amigo, que sigas disfrutando, Igualmente, gracias. Aguante el metal.